aquí quedó este 2-1 de Malleco. Sí, sabíamos que el partido iba a ser complicado, pero por el tema físico, sabíamos que en algún momento nosotros íbamos a mostrar el desgaste de no haber entrenado prácticamente en un mes. Pero hicimos lo que más pudimos, tratamos de correr, de meter hasta el final y tratar de sacar un resultado positivo, pero no se pudo, así que nada, lo importante era que el club siguiera en competencia y ahora nada más que hay que seguir trabajando para ya llegar de buena forma al partido de Melipilla. ¿Ese gol cómo se gritó? Sí, se gritó con el alma, porque es un gol que obviamente te revive nuevamente, te hace que Lota siga participando en la división y marcar siempre por Lota es bonito, así que nada, como te digo, trabajar ahora en la semana, ponernos a punto en el tema físico, porque lo futbolístico creo que anduvimos bastante bien, pero el tema físico te pasa la cuenta, no entrenar casi un mes. Te saco del partido y ¿qué les dijeron con respecto a lo administrativo? Porque todo el mundo lo quiere saber. Sí, bueno, en la semana se especuló con muchas cosas, rumores para allá, para acá, incluso nosotros mismos hasta el día jueves en la noche pensábamos que eran otros los dueños, el viernes en la mañana aún pensábamos que otros eran los dueños y el día viernes en la mañana llegamos a entrenar y se hace cargo Claudio Castro, que fue lo que se presentó ante nosotros y él dijo que de ahora en adelante él era el nuevo dueño y de aquí al martes Jaime Valdés tenía que traspasar todo lo que eran las acciones y todo a cargo del club, aparte de Claudio Castro, y él era el nuevo dueño de ahora en adelante. ¿Qué se le dice a la hinchada? A la hinchada que nos siga ayudando, que nos siga cooperando, que nos apoye, porque hoy en día creo que si viene cierto, vino harto público, pero creo yo que podía haber sido mayor público, porque por redes sociales, por todos lados se habla que no hay que dejar a Lota de lado, pero hoy día aún así quedó en deuda a la gente. Este club tiene mucha hinchada, mucho de todo, pero es de esperar que no solamente te ayuden en los buenos momentos, también en los malos, cuando el club lo necesita, tiene que estar ahí también. Gracias, Juan Pablo. No, gracias.